Wolverianos del Perú y del mundo, tengan todos ustedes un lobo saludo. Yo soy Benjamin Wolf y este es un video más para Benja Wolf Clips. Atento al video de hoy porque te voy a enseñar cómo nosotros hacemos una configuración perfecta de tu Note 32. ¿Ya creías que haber instalado se acababa todo? Estás equivocado, tienes que ver este video para que hagas la configuración correctamente y no tengas problemas con esos virus tan fregados. Adelante el video. Hola amiguitos, ¿cómo están? Voy a enseñarles a configurar un Note 22 desde cero. Esto es un Note nuevecito, entonces tú te vas a configuración y en configuración te vas a protección al ordenador y acá para mayor seguridad de tus dispositivos USB activas esta pestañita, aceptas. Después te va a decir que reinicies, pero no vas a reiniciar ahora todavía porque primero falta una configuración acá. Te vas acá a la tuerquita y configurar. Entonces tú vas a hacer acá más potente a tu Note 32. Como es más potente, te vas un poquito abajo, ¿no? A exclusión de procesador, no. Acá en esta opción desglosas y te dice desinfección normal. No, tú quieres una desinfección potente, te vas a desinfección estricta. Luego un poquito más abajo, amigos, te vas a registrar todos los objetos, todo. Esto es lo más minucioso que te va a escanear el Note 32. Con eso, amigos, ahora sí aceptas y ya puedes reiniciar la máquina porque esto se te tiene que activar en tu próximo reinicio. A posterior ya te permites que actualice también, ¿no? O primero en este caso vamos a permitir que actualice esto, la base de datos al final. Para ello uso una buena clave y ya se va a actualizar. Ya luego reinicia. Y esto ya estaría potentísimo, tu Note 32, un coloso para los virus. Nos vemos. Muy bien amigos, esa es la configuración, espero que te haya gustado el video, que te sirva y si te sirve no olvides compartir con tus amigos, no, les puede servir a ellos también, obviamente que sí. Yo soy Benjamin Wolf, esto ha sido Benja Wolf, y puedes seguirme en todas las redes sociales como el Instagram, el Facebook, es más que todo. Bueno, ya en YouTube no olvides darle ahí click sin suscribirte y en la campanita para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video. Nos vemos, chao. We'll be right back.